Ya he vuelto otra vez aquí. Bueno, os estaba hablando del jabón. Este de aquí. ¿Vale? Que también me ha ido muy bien, pero como no estoy acostumbrada a las pastillas estas de jabón, era un show cada vez que me lavaba la cara. Primero de todo, si empezáis a usar cosas así de jabón y es la primera vez que lo hacéis, cuidado con los ojos. Porque yo estaba acostumbrada a echarme un gel limpiador que no llevaba jabón, de Avène. Y el primer día que me lo eché, me di en los ojos y uy, uy, uy. Una llorera. Me caían las lágrimas. Claro, porque lleva jabón y quieras que no irrita los ojos, ¿vale? Entonces, con cuidadito. Y también lo que me ha pasado. Es que me ha pasado de todo. Como no estoy acostumbrada tampoco a las pastillas, pues a lo mejor lo cogía, hacía así y ¡piu! Me salía disparado y se me iba a la otra punta del baño. En fin, un poco espectáculo, pero vamos, volviendo, quitando las anécdotas estas, va muy bien, limpia muy bien, saca jaboncito, que es lo importante, que hay muchos productos de estos que no sacan ni jabón, que parece que ni limpian, pero este sí, limpia bien, incluso cuando llevaba maquillaje me lo limpiaba todo bien. Tampoco tengo ninguna queja. ¿Qué más? Hemos topado con el tónico. Este es el tónico, ¿vale? A ver. Le quito el plastiquito porque si no. Esto es un tónico facial. Ahí pone todo lo que lleva. Veis que salen las fotitos y tal. Es un tónico facial antiacné. Y tiene una textura muy líquida. A ver, esto será más difícil de ver. Bueno, huele. Huele, vamos, a mí me encanta. Pero a mí este tónico no me ha sentado bien. Creo que ha sido este tónico. He estado haciendo pruebas. Bueno, os cuento toda la historia porque si no es un lío. Empecé a usar los productos y me salió una reacción en la cara, ¿vale? No se verá, seguramente muy bien. Bueno. Todavía me está empezando a mejorar, pero se me ha puesto la cara horrible. Entonces me salió un brote de acné, granitos, rojeces, me salen por aquí y por aquí. Así, de golpe, pum, de un día para otro. Y yo no sabía por qué era. Y empecé a quitar productos de una cosa, de otra, me quité maquillaje, probé con otras marcas, volví a unos, quité otras y un lío. Y me quité todo esto natural de golpe. Porque pensé a lo mejor que al cambiar a todo natural de golpe la piel reaccionó como diciendo, todo esto natural de golpe, ¿qué haces? Y lo quité todo y me empezó a mejorar. Y luego un día de golpe decidí, pues mira, voy a probar producto a producto, ¿vale? Ir añadiendo poco a poco estos y a ver si de golpe me empeora la cara. Me puse el tónico y ¿qué pasó? Que el mismo día que me lo puse me empeoró, ¿vale? Y ahora ya no me lo estoy echando. Y vuelvo a tener la piel poquito a poco, pero mejor. Entonces yo creo que en mi piel hay algún activo o alguna cosa que tiene que no le gusta, que hace una reacción y no me lo puedo poner. La cual cosa es una lástima porque la verdad es que me encantaba. Me encanta cómo huele, la textura es súper refrescante y es una pena, pero me parece que sí, que me produce reacción, así que nada, no me lo voy a poder poner más. Pero vamos, eso es mi caso, ¿eh? O sea, a lo mejor a otra persona le va fantástico y maravilloso, y yo, porque mi piel es tan especial, pues no me lo puedo poner. Así que nada, este no me lo podré poner más. Sigo. Me compré también una cremita hidratante. A ver si la puedo sacar, porque lo tengo todo con los embalajes estos de papel transparente. Bueno, ya veis que los tarritos son muy cucos, son todos reciclables, ¿vale? De plastiquito. Esta es la crema hidratante. Es Almonoide de Tahití, que es una flor de Indonesia. No se verá muy bien. Bueno, sí, sí que se ve. Veis que es una pasta, ¿no? Una cremita. Esto es una crema hidratante. Que incluso tiene protección solar, tiene factor de protección solar 10. O sea, está muy bien. Es una crema hidratante de día, con factor solar, con Monoide Tahití, o sea que
Esta sí que me ha ido bien. Eso sí, las cremas hidratantes y tal, no hace falta poner mucha cantidad. Con un poquito que pongáis, ya os da para toda la cara. Yo, por ejemplo, me lo he hecho con una espatulita, que eso no os lo había contado. ¿Veis? Una espatulita de estas. Todos los productos que son que hay que meter la mano para cogerlos, yo no meto la mano, porque no quiero arriesgarme a meter bacterias. Incluso teniendo las manos limpias, puedes meter bacterias en los productos y pueden estropearse. Entonces yo lo que hago, abro el tarrito, ¿vale? Y le pongo nada, hago flup, un poquitito, ¿vale? A ver, a lo mejor una cosa así, no sé si se verá, súper poco. Y con esto hay para toda la cara, ¿eh? A ver... Es que como es blanca... Pero bueno, ya os digo que es muy poquito. Y con eso ya da para toda la cara. O sea que va a cundir un montón. Va a durar mucho. Una cosa que no os había dicho. Me voy acordando poquito a poco. Todos estos productos hay que guardarlos en la nevera. Porque al ser naturales, los compuestos que tiene son más frágiles. No lleva ningún compuesto químico de laboratorio de estos que ayuden a conservantes. Así que hay que tenerlo siempre guardadito en la nevera. Para que lo sepáis. Vale. Otra cosa. Uf, ¿cuántas cosas? Esta de aquí. Es una crema hidratante también. Pero esta no la compré. Esta me la regalaron en Pimpirín, porque hice un pedido superior a 30 euros, sí, y me regalaron esta cremita, ¿vale? Es también una crema hidratante, yo la uso de noche, la otra la he usado de día, pues esta la uso de noche. Y también es una crema hidratante especial para pieles jóvenes. Se ve una pasta verde ahí increíble, es de hierbas, por si no os lo había dicho, creo que no, veis que sale una hierbita ahí. Se ve una pasta verde increíble, pero luego al contacto con la cara no queda verde. Enseguida se absorbe y no queda ningún color raro, ¿vale? Esta también me ha ido bien. Otra menos. ¿Qué más? Otra cosa que me compré es un contorno de ojos. Elixir contorno de ojos y tal. Que tuve un problema, otra torpeza mía. Que veis que va así enroscado el tarrito, ¿veis? Pues lo enrosqué mal en la nevera o algo. Y se me cayó casi todo. Se me ha quedado el culo de la botella solo. Y la verdad es que esto iba muy bien. Deja la sensación de oh, que te estira y tal. Muy fresquito. Huele divino. Y también va muy bien. Pero me ha quedado nada. El culo, así que nada, me durará unos días más y ya está, se acabó. ¿Qué más? Me compré también una leche de almendras, aquí veis, que esta no la he usado mucho, pero más que nada la he usado de hidratante corporal. Ahora sobre todo que llega el fresquito y el tiempo este rarillo y tal, va muy bien porque se reseca mucho la piel, entonces me lo aplico y se absorbe muy rápido, no queda sensación grasienta y hidrata bastante. Así que ahora para invierno me va a venir muy bien esta, la leche de almendras. Me quedan dos cositas. Me queda otro tarro grande. Esto de aquí es una crema anticelulítica, drenante, para los líquidos, para los muslos, básicamente, muslos, glúteos. A ver, veis que también es bastante pastosilla, cunde un montón, no uso casi nada cada día y enseguida lo absorbe. Lleva un montón de cosas, lleva guaraná, naranja, cítricos, soja. Es de efecto drenante. Lo poco que lo he usado me ha ido bastante bien. Ya os iré diciendo porque esta es con el tiempo. Esto es constancia. Cada noche ponérselo y a ver qué tal va. Y lo último es un jabón que no lo he usado todavía. Me ha dado penita usarlo porque también es de efecto drenante, pero es tan bonito que me ha dado pena. ¿Veis? Es un jabón con efecto drenante también.